Bueno, en general los alumnos que se han ido de esta academia y han ido a buscar profesionalizar la danza, tanto en técnica académica, en el ballet, como en danza moderna, en general han regresado a la academia, si no es para siempre, esporádicamente están viniendo a hacer su aporte como profesionales a sus compañeros que se están iniciando. La verdad es que para nosotros ha sido fundamental el apoyo de los que se han ido, porque de esa manera nos vamos manteniendo al día con todo lo nuevo que va a salir, se va descubriendo en relación a la danza, ¿te fijas? Porque ellos, bueno, el hecho de estar en Santiago, lógicamente están más cercanos a todos los maestros que vienen de Europa, de diferentes lugares, y ellos también han tenido mayores facilidades como para salir fuera del país, como a perfeccionarse, y esto que de algún modo lo traigan de regreso para acá, para Concepción, es tremendamente importante, es un tremendo aporte para nosotros. Yo partí acá en la Academia de Juanita en el año 93 y estuve muy poquito tiempo porque Juanita en realidad ya fue súper honesta y me dijo que ella pensaba que yo podía bailar profesionalmente, pero que ella no me podía ayudar a ser profesional. Entonces, que ella me podía impulsar y enseñarme las cosas básicas para que yo me fuera y pudiera empezar en Santiago. Entonces ahí en el año 94 audicioné en la Escuela del Teatro y me aceptaron. La segunda vez que audicioné me aceptaron. Y ahí empecé en el año 94, cuando ya era bastante grande. Yo tenía 21 años cuando empecé. Entonces fue un trabajo súper duro por 4 años, que fue el tiempo que estuve en la escuela, 3 años y medio. Y ahí ya me contrataron en la compañía, en el Ballet de Santiago. Y ahí estoy desde el año 98 como contratado, o sea, ya llevo, este es mi 14º año en la compañía. En realidad la compañía es una compañía de repertorio clásico, entonces hemos hecho Lago de los Cisnes, Giselle, Bella Durmiente, Copelia, Manon, cosas diferentes como Drácula, Consagración de la Primavera, Sueño de una Noche de Verano, cosas de Balanchine, Teme Variaciones, y así una cantidad innumerable de títulos que se van reponiendo cada año. En realidad, desde que yo llegué a la compañía hemos hecho, por ejemplo, también Romeo y Julieta, La Fidecilla Domada, La Dama y el Bufón, Serenade, increíble cantidad de títulos, y he participado en todas las temporadas de la compañía desde ese año.